Raúl, a los años, gracias por invitarme. Sí, recibí tu llamado. No, es de mi nietecita, se le olvidó ahí. Oye, pero pasa, pasa, pasa. ¿Aún conservas la máquina? Aún la conservo. Claro. ¿Te acuerdas cuántas flaquitas subimos en este coche, compadre? Sí, sí recuerdo, sí recuerdo. Bueno, avanza, avanza, vamos. Nos debíamos esta partida y veo que has comprado un tablero nuevo. No, hace 20 años. Lo que pasa es que los imanes de ahora no pegan como los de antes. ¿Te das cuenta? Ha pasado tiempo, mucho tiempo. ¿Eran sus preferidos? Sí que lo eran. Mandamos hacer un montón de coronas con puros girasoles para su funeral. ¿Tú los viste? Sí, lo vi, estuve ahí. Sí, te vi. ¿Crees que irán a visitarnos muchas personas cuando muramos? Mira, yo desde hace mucho tiempo que he perdido contacto con un montón de amigos. Desde que me casé con Isabelita, mi mundo solo fue ella. ¿Qué te puedo decir? Déjate de tonterías y empecemos. Mira lo que propones, ¿eh? Mueve tú primero. Ya verás mi jugada. Oye, Víctor, oye, tu chaqueta la dejaste olvidada en la silla. No seas así, pues, compadre. Cualquiera puede perder, ¿no? Perder, perder. Hiciste trampa, siempre lo hiciste. Primero fue mi auto. Aguanta, tú me dijiste que necesitabas ese dinero. Y después fue mi Chabelita. Yo te dije que hablaras con ella para que regrese conmigo. Y tú me la quitaste. ¿Qué te puedo decir, Víctor? Nos enamoramos. Nos enamoramos. Ok, ya vete. Siempre fuiste un viejo picón y resentido. Nos veremos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo? ¡Qué frías que están tus manos! Víctor, ¿qué pasa, amigo? Mis pastillas. En mi saco. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? En mi saco, mis pastillas. Espérate, tranquilo, tranquilo, ahí, por favor. Calma, calma. Ahí vengo. Acá está. Acá están tus pastillitas. Ya. Ahí. Mastíquelas bien. Eco, eco. Muerda, muerda rico ahí. Muerda rico sus pastillitas. Ya, tranquilízate, loco. Tranquilízate ahí. ¿Necesitas que te traiga algo? ¿Que llame a alguien? ¿Los paramédicos? No, ¿ah? Oh, déjame descansar. Ok, ok. Me has asustado, Víctor. Yo aquí tratando de ser un buen anfitrión y casi se me muere este viejo de miércoles. Primero fue Isabelita y ahora tú.
No podría aguantarlo, ¿sabes? No quiero quedarme solo. Cállate, viejo sonso. Ha pasado mucho tiempo. Lo que me hace feliz es saber que la cuidaste. Siempre dijo que nos parecíamos. Sí, me decía que yo era el mejor. Parece que nos está mirando del cielo y está sonriendo. Nos está observando, sí. Riéndose de vernos juntos. Aún así, la extraño mucho. Yo también. Oye, ¿estás seguro que no quieres que llame a alguien para que te recoja, loco? No, para nada. Puedo ir solo. Gracias, Víctor, por perdonarme. Pero aquí están los amigos. Una vida sin amigos es una muerte sin testigos. Menta.